Hoy es un día muy importante para el barrio, para los canales comunitarios y principalmente para Urbana TV, porque se presentarán aquí, en las oficinas del AFCA, la carpeta técnica con los requisitos solicitados para pertenecer a la señal de TDA. Bueno, es un paso más a seguir y a continuar el logro del canal para que salga, bueno, en Capital, con la licencia. Yo creo que estamos ya un paso más adelante y ahora esperamos que en este momento que nos den la oportunidad para seguir con todos los papeles en regla y no tengamos trabas. Y si bien hubo una derrota muy fuerte para el campo de la comunicación a partir de lo que fueron los decretos de necesidad y urgencia dictados por Mauricio Macri, que derogaron artículos centrales, esenciales, de lo que hace a la democratización de la palabra, como fue terminar con esta posibilidad de que concluyera la hegemonía comunicacional, el monopolio comunicacional, la ley de servicios de comunicación, que es la ley que se ha construido de manera más democrática en la historia de la legislación argentina, la ley todavía sigue vigente. Y nosotros, los representantes, los que formamos parte del sector comunitario, vamos a seguir trabajando día a día, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, para que se respete esa ley, porque respetando esa ley, respetamos el principio principal, que es que la comunicación es un derecho humano. Estamos muy contentos, muy a la expectativa, pero también en un contexto de muchísima incertidumbre, porque una parte de la ley de servicios de comunicación audiovisual fue derogada, y por lo tanto también la representación que los sectores comunitarios teníamos antes, hoy no la tenemos, con lo cual también tenemos una debilidad mayor que la que teníamos hasta ahora para poder controlar cómo se va desarrollando todo este proceso y que no nos terminen exigiendo más de la cuenta o que nos midan con distintos parámetros respecto a cómo dejan pasar otras cosas, por ejemplo, lo que fue ahí sí el concurso express de perfil, por ejemplo. Que es necesario que se abran más concursos, que se abran más concursos para radio y para televisión, para poblar el 33% del espectro con nuestras voces, con toda la diversidad, pluralidad que eso significa, y en el caso nuestro, poniendo la voz de la autogestión, de las fábricas recuperadas, de la clase trabajadora, en un marco en el cual, evidentemente, los medios de comunicación de masas están mostrando muy poco de lo que pasa por abajo y están siendo muy contemplativos con los actos del gobierno macrista. Un canal como el resto, con experiencias muy parecidas, en el aire en Luján desde 2010, con transmisor analógico y recientemente ya digitalizado y transmitiendo en la TDA de Luján. A pesar de las dificultades y las piedras, el canal está cada vez más insertado en Luján, cada vez más reconocido, cada vez más halagado de tener los televidentes y de la gratificación de la vuelta, que es realmente muy elogiosa y muy alentadora. Ahí hay dos cosas muy importantes: tener todo el marco legal para estar en el aire y transmitir por 10 años, renovable para otros 10 con total tranquilidad. Eso es uno. Y después está la incorporación posible a las dos redes de cables que hay en Luján. Eso multiplicaría por mucho las pantallas y llegaríamos a muchos más hogares, simplemente con una opción más de televisión y conservando la esencia, que es transmisión gratuita y por aire para toda la comunidad que quiera. Y a la vez, por el que esté abonado, que va a tener una opción más de un cable local. Este es el documento que presentó Urbana TV junto a los otros canales comunitarios para pertenecer a la señal de TDA, que representan los 6 años de trabajo que viene trayendo desde el barrio Urbana TV. Bueno, estamos acá junto a distintas organizaciones populares y junto a las televisoras Urbana TV y Pares TV. Nosotros somos de Barricada TV para presentar los papeles para la habilitación. En el mes de mayo nos presentamos un concurso que había abierto lo que en ese momento era el AFCA, concursos para una licencia de televisión digital abierta. Para nosotros implicó un gran trabajo realizar esa carpeta, poder presentarla. Nosotros presentamos 672 hojas entre la propuesta técnica, la comunicacional y las cartas de apoyo y cebales. Esa carpeta pasó por un montón de etapas de evaluación técnico, administrativa y comunicacional. Y en el mes de noviembre del 2015 recibimos la notificación, muy contentos, de que habíamos sido adjudicatarios de una licencia junto a Pares TV y a Urbana TV. Luego, en diciembre, cuando asumen las nuevas autoridades, hay un cambio en las autoridades. De hecho, no existe más el AFCA y ahora es la ENACOM. Y nos encontramos ahora en la puerta de la ENACOM para avanzar hacia definitivamente la habilitación definitiva de los canales. Y por eso estamos presentando la carpeta que nos permite iniciar el trámite de habilitación de los canales. En ese momento nos encontramos, estamos haciendo esta actividad, que es una pantalla abierta frente a la ENACOM,
para avanzar hacia la habilitación definitiva de estos canales y poder de esa manera democratizar la comunicación y hacer efectivo el 33%, que es lo que dice la ley de medios. Entonces estamos hoy enfrente de la AFTIC, donde están los representantes también que incluyen el ENACOM, para pelear por esta habilitación definitiva, porque en nuestro caso, por ejemplo, en Barricada TV, está justamente nuestra frecuencia, la 33, Canal 13, que está a modo de prueba, a pesar de que el AFCA en febrero de 2015 ya les había dicho que se tenían que mudar, porque en el 33 iba a haber un canal comunitario, y sin embargo no se movieron. Nosotros, junto a Urbana y a Pares, ganamos el concurso en estas licencias, y ahora seguimos sin respuesta porque Canal 13 no se mueve y tenemos la urgencia de, con un derecho adquirido, ganado, con mucha lucha, con mucho trabajo, para que Canal 13 se mueva y podamos usar este Canal 33 como derecho adquirido. También que se termine de cumplimentar el pago de los que fueron los fomentos concursables que en su momento se dispusieron, a los cuales accedimos a través de distintos proyectos y resultamos ganadores, y bueno, falta cumplimentar la segunda cuota de eso, así que también es otro de los pedidos. No es ni más ni menos que, en nuestro caso puntual, un trabajo muy zonal en Luján, en todo el partido, estamos hablando de unos 120.000 habitantes, y también que la gente pueda acceder de forma abierta y gratuita, como no existía hasta el nacimiento de Pares, a una televisión local con contenidos de la zona, y poder darle voz a aquellos que por allí no se ven, no se encuentran en la pantalla. Cuando uno habla de medios locales, bueno, se sabe de lo que un poco se está hablando, de día a día contar qué es lo que pasa, qué es lo que viven en nuestro caso los lujanenses, y no estar solamente recibiendo información de Capital o de otros lugares que por allí, en algunos casos, son propias, pero en otros muchos son ajenos. Soy docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Estamos aquí apoyando esta pelea que están dando los canales comunitarios. Queremos el 33%, no queremos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quede en el olvido, y eso depende de todos nosotros. En cada lugar, en cada puesto, en cada espacio, desde ahí vamos a dar batalla. Estoy acá en apoyo a esta movilización de los medios y las frecuencias comunitarias y alternativas. Indudablemente tiene que tener su derecho a tener su lugar en la grilla. Bueno, y estamos ante una situación que preocupa mucho. Bueno, mire, la ley de medios tiene 165 artículos. Hay 21 artículos que fueron afectados por un DNU. Una modificación muy fuerte y grave, porque apunta a la concentración. Pero hay 140 y pico artículos que no fueron tocados y que tenemos que defender que se cumplan. La cuota de pantalla del cine nacional en la televisión no se cumplió nunca y tiene que cumplirse. En primer lugar, es importante porque tiene que ver con nosotros, con la comunicación, con la solidaridad, con la libertad de expresión, algo que está bastante en duda y en cuestión en este momento. Y lo otro es que, por supuesto, forma parte de la ley de medios audiovisuales que está siendo vituperada y cuestionada por el nuevo gobierno, y que fue un ejemplo y un proyecto de ley como debe sancionarse una ley, con la consulta previa, con el debate, con la participación. Lo que se ha visto tanto en Argentina como en América Latina y el mundo, que una de las falencias que tienen las democracias es la fuerte concentración que existe de los medios de comunicación en algunos grupos económicos. Y que esto atenta con el derecho a tener una información como ciudadano amplia, plural, que permita luego ejercer los derechos tanto civiles como políticos. Si uno deja los medios de comunicación a manos del mercado, el que tiene la billetera más grande concentra todos los medios de comunicación y después puede ejercer el monopolio de la construcción de la opinión pública. Si queremos una democracia real en que la opinión pública se construya democráticamente y que se escuchen todas las voces y todas las visiones, se necesita poner regulaciones al poder económico de los grandes medios, limitando, por ejemplo, su participación en la grilla, etcétera, a un porcentaje, y dándole apoyo a las organizaciones comunitarias de medios alternativos para que puedan ocupar también un lugar en la grilla, tanto de las radios como de la televisión. Todos juntos, hoy estamos en la calle. Con la misma alegría con la cual presentamos la documentación que nos requieren, vamos a mostrar en la calle y a luchar en la calle, porque siempre las luchas son con alegría, sobre todo cuando son para el crecimiento de los sectores comunitarios.